días amigos y amigas de este nuestro canal La Cocina de José Lu en el YouTube. El día de hoy, como ya lo saben, pues tengo este libro de la receta La Cocina de mi abuela. Platos de cuchara. Recetas donde me enseñarán a preparar, por ejemplo, el cascote. Nunca he escuchado lo que es el cascote, pero es un puchero. Necesito 200 gramos de garbanzo remojados de un día anterior, 200 gramos de arroz, un manojo de acelga, pues la acelga la he comprado así, que separaré una parte, el resto lo guardaré y lo conservaré, una zanahoria, una patata, pimiento verde, un tomate que anda por aquí, dos dientes de ajo, una hojita de laurel que está metida aquí, una cucharita de pimentón, aceite de oliva y sal. Manos a la obra, me voy a poner a pelar la patata y la zanahoria y cortarlas en dados pequeños. Y para preparar este cascote, este potaje español, tengo la patata cortada en cuadraditos, la zanahoria, el tomate que acabo de pelar y que picaré también en cuadraditos. Lo mismo haré con este pimiento verde, el cascote de este libro de las recetas de la abuela. Aquí tengo la patata cortada en cuadrados, la zanahoria cortada en cuadrados, los garbanzos siguen en remojo, el pimiento verde cortado también en cuadrados, el tomate pelado y cortado en cuadrados, la hoja de laurel para preparar este cascote. Dice que hay que poner a hervir agua y añadir los 200 gramos de arroz con un poco de sal. Cuando esté listo, quedará caldoso obviamente, escurrir y dejarlo, mantenerlo caliente. No pasarlo por agua, o sea, colarlo simplemente y reservarlo para usarlo posteriormente. El tercer paso, hervir los 200 gramos de garbanzo. Añadir la patata cortada y la zanahoria cortada, una de cada cosa. El tomate, el pimiento y la hoja de laurel. Dice por 40 minutos, pero creo que en la época de la abuela no vendían los garbanzos ya precocidos, así que yo lo tengo precocido, para qué les voy a mentir. Así que esto será más rápido, dicen 40 minutos, hasta cuando yo vea que ya está hervido y cocido bien el garbanzo, lo para enseñarles cómo viene. Ahora traigo la acelga, le pareció un ramo de flores. No soy de comer mucha acelga, pero dice que coja un atado, quedan pues dos hojas, las que trocearé también. El resto la reservaré para hacer un pastel. Ya estaba lavada, yo he cortado y estoy lavando. Así que añado la acelga. Dije un puñado de acelga, pues acá hay un puñado de acelga. Aquí irá el arroz y el sofrito que voy a buscar donde diga sal. ¿En qué momento se incorpora la sal? Pues yo voy a añadir sal aquí, una cucharita, y después probaré. Aunque la sal la he echado aquí, como dice la receta, pero el guiso, el potaje en sí, no llevaba sal. No había por ningún lado. Aquí le he añadido una cucharita. Dice que es un potaje nutritivo. El cascote es uno de los pucheros andaluces más conocidos de Andalucía, cuya receta puede variar según las provincias y las preferencias de cada cocinero. Esta receta, por ejemplo, no presenta ninguna carne añadida. Este plato invernal a base de legumbres y arroz y enriquecido con verduras resulta muy nutritivo, por lo que puede servirse como plato único. Como todos los potajes, todavía resulta más intenso al paladar si se cocina a la víspera, ya que los sabores de los ingredientes tienen tiempo de asentarse y mezclarse. Pues estamos haciendo esto, cascote, en el canal La Cocina de Joselo, del libro La Cocina de mi abuela. Bueno, será de la tuya, pero yo ya tengo este arroz redondo, ya cocido, lo voy a colar
Dicen que toque agua fría, lo mantendré. Mientras hierve aquí, las verduras, las legumbres, aquí tengo el arroz, el garbanzo, que ya lo colé. El cuarto y así paso, caliente lo conservaré. El cuarto paso dice que en una sartén añadamos aceite, merecemos aceite de oliva, aceite de oliva, y doremos los ajos. Entonces aquí tenemos dos dientes de ajo mezclando el y dice una cucharita de pimentón. Pues todo esto lo podríamos haber hecho todo junto, pero en fin, la abuelita, la que escribió el libro con las recetas de la abuelita, dice que así es. Vamos a dorar que esto irá aquí, a este cocido, junto con el arroz, que el arroz también pudo haber venido aquí. Vemos. Recordar que por ningún lado de la receta dice en qué momento se añade la sal. Yo la añadí aquí en el cocido, me he fijado, y ya la patata y el garbanzo obviamente ya están, la zanahoria también, pero vamos a dorar esto para que el pimentón no se me quede aquí. Yo le voy a añadir un poquito de caldo, ¿eh? Porque si no se me queda aquí, y por gusto he desperdiciado ingredientes. Hay que se dore bien para que no repita. Y ya tengo dorados y cocidos mis ajos junto con el pimentón. Y lo que les digo, yo saco un poco de caldo de aquí, de la fritura de los ajos, le doy un meneito y así no se me queda ingredientes por ningún lado. Esto va aquí, es el sofrito de este potaje. Removemos bien. Y ahora pues añado el arroz cocido aparte y escurrido, los 200 gramos, a este cocido, y así se espesará también un poco más. Preparando cascote en Barcelona, en el canal La Cocina de Joselo, este plato, este potaje andaluz. Y ahora sí, yo lo voy a tapar para darle un poco de cocción, porque tampoco, acá habla de 90 minutos, pero no me he demorado ni media hora en cocinar los garbanzos. Y el arroz ya estaba, no ha sido ni 90, creo que 40 minutos durará. Yo tengo ya mi cascote, este potaje andaluz, listo, apago. Lo dejo reposar y luego nos vemos. Después de haberlo dejado reposar, aquí tenemos nuestro cascote. Este cascote que hemos preparado basándonos en el libro de La Cocina de mi Abuela. Bien, amigos y amigas, pues aquí el plato, calientito, directamente a la mesa a comerlo. Hasta pronto.